¿Qué tal? Bien, aquí os dejo un vídeo acerca de cómo trazar una bisectriz. La definición de bisectriz ya la conocemos. Es el lugar geométrico de todos los puntos que cumplen la condición de estar a la misma distancia de dos semirrectas que se cortan, de dos rectas concurrentes. Por lo tanto, lo primero que tenemos que trazar son dos rectas. Vamos a trazar dos rectas cualesquiera que se corten. Por ejemplo, vamos a trazar esta recta. Ahí tenemos una, ¿vale? Y vamos a trazar ahora otra recta, por ejemplo esta. ¿Vale? Como estáis viendo, pues las dos rectas se cortan en un punto. Este punto va a ser el vértice, vamos a llamarlo V. Bien. Esta es la semirrecta, llamémosle R, y esta es la semirrecta, llamémosle S. Aquí se produce un ángulo. Nosotros queremos encontrar todos los puntos, un conjunto de puntos que equidisten de R y de S. Equidisten significa que estén a la misma distancia. Existe un método técnico para hallar ese conjunto de puntos. Para ello tenemos que utilizar el compás. Cogemos el compás, hacemos centro en V y con la apertura que queráis, esta, con la que queráis, vamos a trazar un arco. Un arco que va a cortar a la semirrecta R y a la S en dos puntos. Un punto aquí arriba, llamémosle 2, y un punto acá abajo, llamémosle 1. Bien, si yo mido la distancia que hay de 2 a V y la distancia que hay de 2 a 1, la distancia es la misma, puesto que es el radio de esta circunferencia, de una circunferencia que podríamos trazar con el compás, ¿de acuerdo? Bien. Pero todavía no hemos encontrado un punto por aquí que equidiste de R y S. Sabemos que de aquí a aquí, del 1 al V, hay la misma distancia que del 2 al V. Pero todavía no hemos encontrado ningún punto que equidiste de R y de S. ¿Cómo lo hacemos? Fijaros. Si ahora yo cojo el compás y hago centro en 2, con una apertura que queráis, la que queráis, esta, la que queráis, y yo cojo y trazo un arco, vamos a trazar un arco, yo estoy trazando aquí un radio de una circunferencia, ¿de acuerdo? Pues muy bien, ahora vamos a hacer centro con este mismo radio en el punto 1. Vamos a hacer centro con el compás en el punto 1 y con ese mismo radio vamos a trazar otro arco, que sería otra circunferencia, ¿de acuerdo? Muy bien, los dos arcos de circunferencia se han cortado, llamémosle este punto P. Pues fijaros qué ocurre, hemos dicho que la distancia de P a 2, que es el radio de esta circunferencia o de este arco de circunferencia hemos trazado, es el mismo que de P a 1. Luego, este punto P equidista de 1 y de 2. Vuelvo a repetir, la distancia de P a 2 es la misma distancia que de P a 1, puesto que hemos utilizado la misma apertura del compás. Luego, este punto equidista de 1 y de 2. Tenemos otro punto en este dibujo que equidiste de R y de S, sí lo tenemos. Está aquí, es el punto de intersección de ambas rectas. Si yo cojo ahora la regla y trazo una recta que pase por V y por P, ahí lo tenemos, esa recta que pasa por V y por P es el conjunto de puntos que equidistan de R y de S. Si yo cojo este punto, por ejemplo el punto Q, y mido la distancia que hay de Q a S, distancia, cuando hablamos de distancia en dibujo técnico estamos hablando de perpendicular, y hago también otra perpendicular de Q a R,
distancia de Q a R, esta distancia que hay de aquí debe ser la misma que esta de aquí. ¿Y esto cómo se llama esta recta entonces? Bisectriz.